consolidar a Notimex como la agencia de noticias más importante de América Latina y ubicarla entre las 20 más importantes en el mundo es el logro más relevante de los últimos años, reconoció Alejandro Ramos Esquivel, quien ha estado al frente de la Dirección General de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano desde mayo de 2013 a la fecha. Esto es un logro muy importante porque refleja el trabajo en equipo, con un esquema muy definido de alcance para proyectar una imagen de informativa, de credibilidad, de atractivo en sus contenidos. Notimex transmite ahora no solamente en español, sino también en inglés, en francés, y a través de los convenios que tiene con diferentes agencias de informativas del mundo y con otros medios, le permite una presencia global, que es uno de los objetivos que ha tenido esta administración. Pasar Notimex de una agencia tradicional a una agencia de avanzada, a una agencia global. Para lograrlo, Notimex desarrolló un esquema pragmático y teórico conforme al proceso de cambio que vive la comunicación en el mundo y generando nuevos productos. Notimex es un equipo, no distingue si la gente forma parte del sindicato o no, sino que forma parte de un concepto que es Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, que avance hacia este objetivo de consolidar su información como una información creíble, veraz, realmente ratificada, autentificada y también que le da una proyección a México en el mundo. El proceso de cambio se dio incluso con publicaciones disponibles para universitarios y académicos a través de la página de Notimex, con gran demanda porque representan una propuesta informativa actual en el terreno digital. Esta diversificación de productos de Notimex le ha permitido tener una presencia también en otros foros distintos, foros académicos, como la Feria Internacional del Libro, el Festival de Cine Internacional de Morelia, donde Notimex también presentó algunos documentales que son productos nuevos para la agencia y que han tenido una gran aceptación. En esto tiene que ver no solamente la participación de la gente que trabaja en el país, sino también de los corresponsales que Notimex tiene en 20 ciudades del extranjero. Notimex lo que hizo fue tratar de avanzar en el camino en que caminaba el mundo, en el que se desarrolla el mundo, en el aspecto informativo y con un planteamiento también informativo distinto que le permitiera al mismo tiempo de cumplir con sus objetivos de desarrollar y cumplir con el derecho a la información y por el otro lado, muy importante, de generar cada vez mayores recursos propios a través de la venta de servicios. Notimex ha logrado ver hacia el pasado de una manera positiva para ver hacia el futuro y así rescató una importante memoria fotográfica heredada por el periódico El Nacional para constituir el mayor acervo de imágenes en el país. Contamos con el apoyo de la Fototeca Nacional para lograr este rescate de imágenes. Entonces esto tiene una ventaja desde el punto de vista informativo, pero también desde el punto de vista comercial. Esto es una gran riqueza que nos permite generar ingresos a través de la venta de estas fotos y que pues, nos permite cumplir con uno de los objetivos de la agencia y que le marca la ley, que es generar ingresos propios. También es relevante el rescate de la producción fílmica en película de 8 y 16 milímetros que la agencia produjo en las décadas 70 y 80 del siglo pasado. Afortunadamente, la Universidad Nacional Autónoma de México logró rescatar mediante un convenio de Notimex parte de ese acervo y entonces Notimex logró en esta administración pues, rescatar este gran pues, valor informativo que representa estas piezas, en este caso fílmicas, porque eran fílmicas, y transformarlas ahora en piezas de video y meterlas dentro de un esquema histórico de lo que ha hecho Notimex en estos 50 años de existencia. Igual como se ve hacia el pasado, Alejandro Ramos vislumbró un futuro para Notimex, con retos como generar una ley reglamentaria para su operación, lo que favorecerá el cumplimiento de su objetivo de contribuir al derecho de la información, acorde con lo que marca la Constitución. Notimex tiene una ventaja que ya dio el primer paso, de ser un medio digital,
de ser un medio que tiene una identidad y tiene una reputación digital bastante aceptable. Son unos cimientos muy sólidos que le permiten desarrollarse. Para ser una auténtica agencia de Estado, pues Notimex necesita dos cosas desde mi punto de vista. Una, tener un marco regulatorio adecuado, conforme a lo que es una entidad autónoma, y sobre todo también tener un marco informativo mucho más libre. Es decir, que no esté sujeto a pautas que provengan del gobierno, como ha ocurrido durante este tiempo. Bueno, al interior de Notimex todavía prevalece el modelo de usos y costumbres. Entonces, con el cambio tecnológico no ha sido parejo. Y entonces tenemos una parte de los trabajadores que están identificados con este cambio y otros que, pues sí, es un buen número también, que tienen un concepto distinto y entonces que representan una posición de reticencia y de confrontación en muchas ocasiones que frenan este proceso de cambio tan indispensable en Notimex. Alejandro Ramos compartió parte de su trayectoria profesional. Su primer trabajo como periodista fue hace 46 años en Notimex, como reportero de guardia. Bueno, empecé como reportero de guardia, como se empezaba hace 46 años, que fue cuando ocurrió esto. Pues luego tuve oportunidades muy rápido de hacer coberturas internacionales, entre ellas pues una previa al golpe de Estado en Chile, y posteriormente pues fui un reportero, un enviado especial, también fue el primer corresponsal que tuvo un Notimex en el extranjero. Yo tuve otras experiencias periodísticas, fundamentalmente en el periódico El Financiero durante un largo tiempo, y al paso de los años tuve la oportunidad de regresar a una propuesta para regresar a Notimex como director general. Es muy satisfactorio tener esta posibilidad, y aunque, como yo digo, no se logró totalmente, sino de una manera parcial, sí es un cambio importante, y para mí en lo personal pues es una culminación de una carrera periodística de muchos años en un medio donde yo me inicié como periodista y donde formalmente estoy terminando como periodista.